primera valoración del proyecto de ordenanzas que aprobó el Gobierno de la ciudad hace apenas 3-4 días y sobre todo de lo que es la principal, yo diría que la única idea del proyecto de ordenanzas del Gobierno, ese denominado por ellos mismos como atracción y generación de empleo en la ciudad. Esa bonificación que hacen de varios impuestos, del IBI, del IAE, a las empresas nuevas que se instalen en la ciudad de Zaragoza. Una bonificación que, como saben, como explicó el Gobierno en rueda de prensa, se plantea una bonificación de varios impuestos por tramos en base al número de empleos que las nuevas empresas generen en la ciudad de Zaragoza, de 30 al 49% si generan de 20 a 49 empleos, de 50 al 99 trabajadores de en torno al 50 74% de bonificación, de 100 a 199 del 75 al 94 y más de 295% de bonificación en varios impuestos. Bien, nosotros una vez estudiada la documentación y la propuesta de modificación, lo que podemos determinar es que, por mucho que lo anuncien así, la generación de empleo no es una de las prioridades de esta bonificación fiscal. Que las prioridades de esta bonificación fiscal por parte del Gobierno es principalmente la venta de suelo municipal y, por otro lado, lograr un fotocall para Azcón y poder seguir haciéndose fotos ante la política irreal que está planteando también en estas ordenanzas fiscales. Y explicamos. Esta bonificación por tramos que se plantea por parte del Gobierno, hay un factor determinante a la hora de que el tramo sea lo máximo posible, y es que las empresas se instalen y compren suelo municipal. No tanto el número de trabajadores que generen, sino que se consiga vender suelo municipal. Si una empresa se instala en suelo privado y genera el mismo número de trabajadores, la bonificación puede llegar a ser de la mitad. Al final, lo que está tratando el Gobierno de Azcón es engrasar el mercado de la venta de suelo y el generar ingresos a través de la venta de patrimonio de esta ciudad. Y ese objetivo encubierto en esta bonificación fiscal, desde luego, no es uno de los objetivos de nuestro grupo municipal, y ya podemos avanzar, aunque quedan 3 semanas para presentar los votos particulares de los grupos, que propondremos eliminar la venta de suelo como uno de los criterios en estas bonificaciones fiscales. Si el objetivo es generar empleo, que nosotros compartimos ese criterio, tiene que ser igual se instalen en suelo municipal o se instalen en suelo privado. En segundo lugar, lo que tenemos que decir es que esta bonificación es altamente excluyente. Tan solo se bonifican las empresas que generen más de 20 puestos de trabajo. Pero hay que recordar que esta ciudad y este país funciona casi en exclusividad a través de pequeñas y medianas empresas. El 98% de las empresas que hay en la provincia de Zaragoza son empresas con menos de 20 trabajadores. 63.000 empresas con menos de 20 trabajadores y tan solo 1.591 empresas con más de 20 trabajadores. Por lo tanto, el 98% de las empresas estarían excluidas de esta bonificación fiscal. Además, en esta bonificación fiscal estarían excluidas las empresas que ya están instaladas en la ciudad de Zaragoza y que generen empleo. Si tú tienes una empresa en la ciudad de Zaragoza con 50 trabajadores y a lo largo del año 2022 generas otros 50 puestos de trabajo, quedas excluida de esta bonificación. Y tan empleo es el que se genera por empresas instaladas en esta ciudad, muchas veces también por personas zaragozanas de esta ciudad, que el empleo que pueda generar empresas que vengan de fuera. Y esto tiene que ver con el otro criterio que decíamos, de que el señor Azcón lo que busca no es generar empleo, sino un fotocall. Lo que busca es poder hacerse fotos con proyectos empresariales, como ya se la ha hecho a lo largo de estos 2 años, diciendo que gracias a sus bonificaciones fiscales ha traído proyectos empresariales a esta ciudad. Nosotros planteamos que no pueden ser discriminadas las empresas que ya están instaladas
en la ciudad de Zaragoza. Si queremos bonificar la creación de empleo, tenemos que bonificar la creación de todo tipo de empleo, también el generado por las empresas de la ciudad de Zaragoza. Y ahora bien, nosotros apostamos por la creación de empleo, pero apostamos también por un modelo de empleo de calidad, un modelo de empleo estable y por un modelo de empresas que tengan, desde luego, criterios sociales, criterios ambientales, criterios de género. Y eso no aparece en ningún momento en esta propuesta del Gobierno de Azcón. Y no es lo mismo una empresa tecnológica que un call center. No es lo mismo un proyecto ambientalmente sostenible que una macrogranja de cerdos. No es lo mismo una cooperativa que un macromatadero como el de Binefar, dirigido por Piero Pini, que es un mafioso. No es lo mismo un centro especial de empleo que Amazon. No es lo mismo. Y, por lo tanto, hay que añadir también criterios sociales, ambientales, de género y de calidad del empleo en esta propuesta de bonificación. No vale cualquier empresa y no vale cualquier empleo el que se tiene que generar en la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, avanzar que en esta línea irán las propuestas que este grupo presentaremos a este principal, yo diría único proyecto, única iniciativa en esta modificación de ordenanzas fiscales del Gobierno, pero que desde luego también habrá más, porque en estas ordenanzas fiscales el Gobierno parece muy preocupado en generar empleo, pero muy poco preocupado en las personas que luego ocupan el empleo. Y lo que hemos visto en estas ordenanzas pues es una regresividad fiscal, muy pocas ayudas a la gente trabajadora, a la mayoría social de esta ciudad, y sí muchas políticas, pues bueno, de cara a la galería, como en este caso, o en otros casos, de una auténtica regresividad fiscal. Por mi parte, nada más, y dispuesto a sus dudas y preguntas. Como saben, bueno, los plazos son que los presentaron el lunes, las ordenanzas fiscales. Tenemos 15 días hábiles para la presentación de votos particulares, eso quiere decir 3 semanas para la presentación de votos particulares a mediados de octubre, casi segunda quincena de octubre, donde ya, bueno, pues cuando tengamos los votos particulares más concretos, se los presentaremos en rueda de prensa. Nosotros solicitamos ya en el mes de julio que tener una reunión con todos los grupos que componemos el Pleno Municipal para hablar no solo de ordenanzas, sino también de la modificación de crédito que había que hacer para el remanente negativo del año pasado. Una vez que se aprobó el remanente negativo del año pasado, se nos reunió de manera bilateral, por lo menos a mi grupo, y creo que también puedo hablar en nombre de todos los grupos municipales, la señora Navarro nos reunió en su despacho de manera bilateral para explicarnos la propuesta, no la concreción, pero la propuesta, las líneas de esta propuesta. Nosotros ahí lo que le dijimos es que lo que queremos es una reunión de todos los grupos municipales para poder negociar desde la unanimidad la propuesta de ordenanzas fiscales. No se puede hacer simplemente unas reuniones bilaterales de presentación de las ordenanzas fiscales. Por tanto, nosotros, una vez que las ha tenido presentadas, lo que le solicitamos ayer de manera informal durante el Pleno es que nos convocara ya a los 6 grupos para poder negociar antes también de presentar nuestros votos particulares, para poder ya presentar sobre una negociación mínimamente perfilada. De momento no ha habido reunión y, bueno, también decir que el año pasado también se produjo esa reunión formal, pero luego el desencadenante, lo saben ustedes como yo, es que no hubo más reuniones y que las reuniones ya se produjeron única y exclusivamente con su socio preferente, que es Vox. Me imagino que este año será igual. Bueno, igual no. Igual también se tiene que reunir con Ciudadanos, la señora Navarro. Igual tiene que reunirse con Vox y con Ciudadanos, porque ya vieron un poco ayer el desarrollo del Pleno en temas de ordenanzas fiscales, que también, como ya anunciamos, habrá propuestas en ese sentido, en el sentido del cobro del IVA a la Iglesia Católica. Pues bueno, Ciudadanos estuvo más cercano a los grupos de la izquierda y permitió que ayer se dijera que hay que cobrar el IBI a la Iglesia en casos de alquiler. Entonces, bueno, igual tiene que negociar el Partido Popular con Ciudadanos. O igual negociamos toda la izquierda con Ciudadanos, que somos mayoría plenaria en algunos aspectos. Nosotros ahí
En tema de ordenanzas y prácticamente, bueno, en todos los temas, en base a un programa político, podemos negociar y estamos dispuestos a negociar con todo el mundo. Y espero que la señora Navarro en este año sí que cumpla con su palabra y nos reúna a todos los grupos. Sí. Para eliminar la venta del solo como requisito, no sé si también va a haber ciertos votos particulares para eliminar esa exigencia del número de empleos para incluir a las pymes y para incluir esas cláusulas sociales que generan en el Estado. Sí, nosotros introduciremos votos particulares en la línea que os hemos dicho. Desde luego habrá un voto particular para determinar que si que se tenga que vender suelo no sea determinante. A nosotros que una empresa compre un terreno privado y genere los mismos empleos que una empresa que compra un terreno público y genera los mismos empleos, para nosotros la venta de suelo no es una prioridad, porque lo que quiere hacer este Gobierno en realidad en este plan fiscal es enjuagar las cuentas municipales vendiendo patrimonio. Y nosotros ahí no somos partidarios de la venta de patrimonio como forma de generación de ingresos, sino a partir de unas ordenanzas fiscales y de una progresividad fiscal. Por tanto, eso desde luego que lo vamos a eliminar. Lo que nosotros también planteamos eliminar es que las bonificaciones sean tanto para las empresas ya instaladas que generen empleo como para las que puedan venir y generen también empleo. Y luego hay una discriminación también, y es que conforme más empleos generas, mayor es la bonificación. Y ahí se produce una contradicción. Hay empresas, por el sector concreto en el que trabajan, que nunca tienen centros de trabajo de más de 200 trabajadores. Una empresa tecnológica o una empresa de un sector muy concreto puede que el máximo volumen de trabajadores que pueda tener en plantilla sea 20, 30 trabajadores. Porque esa empresa tiene que tener una bonificación casi la mitad o más de la mitad o menos de la mitad de una empresa que por su sector concreto, un concepto, por ejemplo, pueda atender a una mayor plantilla. Yo creo que ahí habrá una propuesta también de nuestro grupo para unificar que las bonificaciones sean ecuánimes a todos los sectores económicos y empresariales que puedan venir a nuestra ciudad. Y, bueno, sí, en esa línea yo creo que habrá votos particulares para todo, pero también lo queremos hablar esta concreción con la consejera, ¿no?, para que luego la consejera no juegue también a ese juego sucio que se hace en las ordenanzas y en los presupuestos, a la eliminación técnica de las propuestas que no se quieren políticamente, ¿no? Yo creo que hay encaje dentro de la Ley de Haciendas Locales de lo que estamos hablando, pero esas cosas, cuando hay voluntad de negociación, se hablan antes y se busca el encaje antes de presentarlas, ¿no?, para que luego no haya una eliminación en la vía técnica, ¿no? Pero bueno, sí, en esa línea presentaremos. Y también habrá otra, desde luego, para que los criterios no solo sea la venta de suelo y el número de trabajadores, sino el tipo de empresa, ¿no?, la calidad del empleo y la sostenibilidad, que las empresas tengan plan de igualdad. Tiene que ser también algo determinante, ¿no?, que las empresas tengan plan de igualdad. No es lo mismo una empresa que no tiene plan de igualdad que una empresa que tiene plan de igualdad, que garantiza la contratación de ambos sexos a que no la garantice, a que tenga planes de conciliación, a que no tenga planes de conciliación. Eso también tiene que ser determinante en el empleo que se genera. De eso no hay nada en la propuesta de bonificación. Vale, bien. Es que no sé cuándo he dicho exactamente esa frase, pero bueno. Sí. Vale, bueno, la valoración que hacemos como grupo político es que esta bonificación planteada por el Gobierno, en teoría para el criterio de la generación de empleo y atracción de inversión, que realmente el objetivo de esta bonificación por parte del Gobierno es la venta de suelo, en tanto en cuanto que las empresas que vengan compren suelo municipal es un criterio determinante que te hace optar al mayor porcentaje de bonificación. Consideramos que el objetivo no tiene que ser la venta de suelo municipal
y que tiene que ser la generación de empleos se instalen o no en suelo municipal, que al final el objetivo de este Gobierno es enjuagar el presupuesto municipal vendiendo patrimonio, y que otro de los objetivos que tiene esta bonificación es hacer un fotocall para el alcalde, vendiendo que han venido nuevas empresas, pero que no se preocupa de las empresas que ya hay, que aunque genere los mismos puestos de trabajo, aumentando sus plantillas que las que puedan generar nuevas empresas, no van a tener ningún tipo de bonificación. Y que además esta bonificación está planteada solo a partir de la generación de 20 empleos, cuando el 98% de las empresas que hay en la provincia de Zaragoza y, por lo tanto, posibles instalaciones, tienen menos de 20 trabajadores. Por concretar, aquí hay una empresa, viene una empresa que genera 15 puestos de trabajo y no tiene ninguna bonificación. Viene una empresa que genera más de 20 puestos de trabajo y tiene bonificación. Y lo que ocurre es que hay miles y miles de empresas con 15 trabajadores, igual hay una, dos o cinco empresas con 200 o más trabajadores, y empleo es igual, y por lo tanto hay que optar también a una bonificación para las empresas con menos trabajadores. Aparte de que, bueno, excluye al 100% de las empresas que ya están instaladas en la ciudad. Que si tú tienes una empresa en esta ciudad con 200 o con 5.000 trabajadores y contratas a otros 5.000 trabajadores, tienes cero bonificación. Que por lo tanto, bueno, que el alcalde de la ciudad piense más en los que viven fuera de la ciudad que los que ya están aquí en la ciudad generando empleo y pueden generar mucho más empleo, pues me parece que no es justo como alcalde de la ciudad de Zaragoza. Y ahora mismo hay muchos de ellos. Incluso, bueno, tú te montas un bar, te montas una tienda, te montas un negocio con 5 o 10 trabajadores y ya solo por el tramo a partir de 20 estás excluido de cualquier bonificación. Pero además tienes una empresa de más de 20, de 200, de 300 trabajadores y generas 300 puestos de trabajo más y estás también excluido. Por lo tanto, creemos que no es justo. Al final lo que quieres es que vengan nuevas empresas y decir, mirar, estoy aquí con el empresario que ha venido y ha generado tantos puestos de trabajo. Quiero hacer un fotocall. Y eso no es la generación de empleo, eso es un fotocall para el alcalde.